por 4 nueva temporada. Hoy me siento muy contenta porque tenemos una nueva entrevista con una mujer que tiene una trayectoria, señores, en el mundo de la de televisión de 17 años. Se dice así rapidito, pero es bien difícil continuar y tener éxito a lo largo de todos estos años. Es creativa, directora creativa, ha participado en libretos, escritora de obras de Disney. O sea, ustedes no se imaginan lo que nosotros vamos a ver. Ella se llama Nailly Sánchez, pero le dicen Ni Sánchez, por eso que yo me estaba ahí como medio confundiendo. Pero bueno, es para mí un gran placer y una emoción inmensa tenerte aquí en Mujeres 4x4, mi amor. Gracias. Porque aparte eres una productora de uno de los programas más importantes diarios de Venezuela. Orgullosamente. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, ella siempre está acostumbrada a entrevistar a otros y hacer programas, pero pocas veces lo entrevistan a uno. De hecho, es la primera vez formalmente. ¡Ay, qué maravilla! Maravilloso. Y Mujeres 4x4. Me encanta tenerte aquí, mi amor. Y yo feliz. Bueno, vamos a conocer un poquito la historia de tu vida, porque todos tenemos, pues, un inicio, una historia familiar, un núcleo que es el que nos educa, el que nos enseña los valores, el que nos enseña a salir adelante y según lo que leí en tu historia, a ti te engendran desde muy pequeñito tus padres. Así es. Tenían 16 años, ¿es así? Así es, bueno, mi mamá todavía jugaba con muñecas, creo yo, a esa edad. Y con muñecos. También. Bueno, mi amor, pero mira lo importante que es cuando tú vienes con buenos valores en la vida, porque otras personas hubiesen sido irresponsables, dejan a los hijos con las suegras, con los viejos, con las tías, con X. Así. En cambio, tú tuviste la suerte y la bendición de tener unos padres muy jóvenes, pero muy responsables. Exageradamente responsables. Entonces quiero que nos cuentes la historia de tu vida desde ese momento. ¡Wow! Nunca lo había dicho, jamás. Pues como bien lo dijiste, mi mamá quedó huérfana de padre y madre muy chiquitita a los 11 años. Y yo creo que eso hizo como que ella quisiera buscar como ese amor paternal. Y pues la vida le puso en el camino a mi papá, que es un hombre increíble, que viene de una crianza, mi abuelo es español, germánico, un tipo duro, fuerte, pero de increíble sentimiento. Mi abuela de Mérida, una señora de su casa, que como dice ella, trabajaba desde los 2 años dándole comida a los pollitos. Sí, entonces yo creo que ese núcleo familiar hizo en parte eso que tú dices, que mi papá a muy corta edad fuese muy responsable. Y pues mi mamá, con esa necesidad que tenía de amor, creo que lo consiguió en mi papá y luego en mí. Entonces wow. Yo creo que eso hizo que se afianzaran más como pareja, que fuesen responsables, desde esa edad ambos trabajaban, ambos echaban para adelante. Y bueno, nací yo y creé como esa sinergia entre ellos dos que ambos necesitaban. Y pues quizá en un principio fue algo duro, pero ya después a la larga fue como muy bonito y la relación era como que más de hermanos. No tanto. Wow, de... increíble, ¿no? Sí, 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 como tal. Ya después ahora yo me siento la mamá de ellos dos. Ah, bueno, eso pasa. Eso tanto. Después nosotros nos convertimos en los padres de nuestros padres. Así, o sea, así. Increíblemente. Yo tuve la bendición de también ser una madre joven. Yo tuve mi primer hijo cuando tenía 18 años. Wow. Y mientras todas mis amigas estaban saliendo de fiesta, haciendo locuras, etcétera, yo estaba dando tetero. Entonces, bueno, en ese momento para mí fue muy complicado, pero gracias a Dios, teniendo buenas bases y una familia bien constituida, pude sacar adelante a mis hijos. Actualmente, pues, mi hijo ya tiene 36 años. ¿Y ahora puedes rumbear? ¿Toda esta joven? Sí, pero por supuestísimo. No somos de mucha rumba, pero sí tenemos una conexión maravillosa porque podemos hablar de todo, ¿sabes? Sin tanto tabú y sin tantas cosas. Ahora bien, ¿tú eres la única hija o tienes más hermanos? Soy la única hija de padre y madre, pero luego mi papá tuvo otra niña que al final se convirtió como mi hija también, porque yo soy muy maternal, eso sí tengo yo. Yo quiero ser la mamá de todo el mundo. ¡Wow, qué belleza! Sí, sí, sí. Mi hermanita tiene ahorita 21 años, pero yo la sigo viendo como si tuviese 8. Imagínate. ¿Y la consientes mucho? La consiento demasiado. O sea, soy total su mamá, pero su mamá sin ser la mamá dura, regañona, todo lo contrario. Soy la mamá cómplice, la hermana que quiero que se maquille, que se vista lindo, acompañarle en todo en su crecimiento, saber de sus noviecitos. O sea, soy como demasiado cómplice en ese sentido. Ok, ¿cómo te preparaste a nivel académico desde pequeñita? ¿Dónde estudiaste?
estudiante en un colegio monja, en un colegio normal. Sí. Cuéntame. Esa historia me gusta muchísimo porque, bueno, yo, mi mamá dice que yo fui como siempre muy inteligente desde chiquitita. De hecho, yo no cursé tercer nivel, yo hice primer nivel, segundo nivel, y a mí ya yo sabía leer, escribir, hacer sumas, restas, y era así, eso era como algo increíble. Y en ningún lado me aceptaban tan chiquitita en primer grado. ¿Cuántos años tenías cuando aprendiste a leer? 5. Imagínate tú. Sí. Entonces me tuvieron que meter en un colegio público que fue el único que me aceptó por una palanquita y una prima que era maestra. No hagan eso. Pero era de verdad, no había que desaprovechar la oportunidad porque ya yo sabía todo lo que me iban a enseñar en tercer nivel. Y eso hizo que yo tan chiquitita entrara ya en primer grado. Y bueno, toda mi vida siempre estuve con gente mayor que yo. Yo creo que eso me dio mucha madurez. Y yo me gradué de bachillerato de 15 años, o sea, siempre fui como la chiquitita del salón de edad, uh-huh. Pero siempre también fui súper madura. ¿Y criadita en Caracas o...? Criada en Caracas. Yo estudié ese primer grado en ese colegio público, ya después pasé a estudiar en el colegio Nuestra Señora de Fátima, de monjas. Sí. Ahí estudió mi abuela, después estudiaron mis tías, fue así de generación en generación. Wow. Y estudié yo. Y así me gradué hasta el quinto año de bachillerato, a los 15 años de edad. Imagínate, y luego a nivel personal, en el sentido de tu carrera, ¿en dónde la estudiaste? ¿Te hace? Pues, sí, yo estudié, bueno, yo era tan chiquita en ese momento que yo decía, ¿qué hago con mi vida? O sea, no sé qué estudiar, no sé qué hacer. Y dije, bueno, yo amo la lengua castellana, la literatura me encanta, yo soy muy comunicativa, yo creo que la comunicación se me va a dar. Y justo en ese momento abre la primera, la Santa María por primera vez, la Escuela de Comunicación Social. Y dije, esta es mi oportunidad. Ahí me inscribí una vez, comencé y soy de la primera promoción de la Santa María. Imagínate tú. Así que bueno, no se muevan porque esta entrevista promete. Comunicadora social, le gusta hablar, 17 años de experiencia en el mundo de la televisión. Se muevan que ya regresamos con mucho más de Mujeres 4x4 y Ni Sánchez. Porque ella dice su nombre artístico y así se quedó. No se muevan, ya regresamos.